Ser una mujer trabajadora es sinónimo de compromiso, de asumir riesgos, esfuerzo, sacrificio, motivación y perseverancia. Mi nombre es Xochitl Verónica Leyva Alvarado, tengo 33 años y soy madre de dos pequeños. Recientemente tuve la oportunidad de retomar mis estudios profesionales, como muchas mujeres madres de familia que luchamos día a día para continuar haciendo eso que nos apasiona y lo hacemos con total entrega. Buenas tardes, saludo con afecto a las y los diputados presentes de la 16ª legislatura del estado de Quintana Roo. Y les agradezco profundamente el generar espacios como este parlamento para quienes como yo tenemos esa inquietud y vocación de presentar propuestas que ayudan a las mujeres del estado. También a mis compañeras parlamentarias, público en general y quienes nos ven a través de redes sociales. No puedo negar lo contenta y lo emocionada que me siento al ser portavoz del distrito número 3. La propuesta que traigo a discusión ante ustedes tiene origen en la necesidad de generar un programa social enfocado a las mujeres, donde se puedan autoemplear y crear espacios para el cuidado de los hijos desde lactantes hasta 4 años de edad, ya que a raíz de la pandemia por COVID-19, la economía a nivel mundial ha sido afectada. Algunas mujeres, madres de familia, hasta ahora no han encontrado un empleo estable porque simplemente no tienen disponibilidad de horario, porque no tienen con quién dejar a sus hijos para su cuidado. Otras no cuentan con un familiar cercano que les brinde este apoyo. Pero qué decir de la madre soltera y emprendedora que tiene que salir de casa. El gobierno federal dejó de otorgar recursos al programa en que mantenía las estancias infantiles, ocasionando que muchas madres de familia perdieran ese espacio donde dejar a sus hijos, situación que me llevó a redactar la propuesta que se presenta. Si bien el gobierno estatal cuenta con programas como Banca Social y Crédito a la Palabra, que consiste en otorgar fondo a las mujeres para que inicien un proyecto en el que se autoempleen, es necesario, dentro de mi análisis, generar un programa en el que no solamente se autoempleen, sino que también generen espacios seguros donde poder dejar a sus hijos, sobre todo aquellas que cuentan con un empleo regular que las absorbe mucho tiempo. Es decir, que a través del apoyo económico se implementen las guarderías estatales, cuyos beneficiarios sean los infantes, en donde padres o cuidadores deben salir a trabajar. Es de suma importancia retomar este tema, por tal motivo propongo lo siguiente: creación de programas de autoempleo para madres solteras y trabajadoras, retomando el tema de estancias infantiles, que consiste en destinar un presupuesto para que mediante el subsidio del gobierno estatal, las mujeres puedan instalar guarderías del estado en donde sus hijos tengan un desarrollo completo, cuidados, alimentación sana y con horarios extendidos. Muchas mujeres queremos seguir avanzando en nuestra formación académica y laboral, motivo por el cual ninguna mujer debe ser juzgada y mucho menos sentirse culpable por tener un espíritu libre y autosuficiente. Nuestro compromiso es construir una normalidad más segura e igualitaria para todas y todos. Es cuanto.